Me acaba de llegar una información que de verdad ha hecho que mi cabeza vuele, que interrogantes sigan creciendo, que las dudas aumenten. Y cuando difunda esto, muchos se preguntarán, ¿hasta cuándo? Antes de empezar, hay que tener bien claro que en este video solamente se va a difundir información. Como ya lo he dicho antes, no voy a decir tal persona miente, tal persona no miente, tal persona es culpable o no, ni nada por el estilo. En el caso Cuatrero, solo me limito a dar la información. Como es un caso que está en proceso, los únicos que van a determinar, o mejor dicho, la única que va a determinar quién es culpable y quién no, es la justicia. El día de ayer, las páginas de noticias, los grupos de Facebook, hasta los canales de YouTube, me incluyo, explotaron con la noticia que difundió el periodista Antonio Nieto. No, sí, las supuestas pruebas que demostrarían la culpabilidad de Cuatrero y que incluso evidenciaría que la Hiedra también fue víctima de violencia y aconsejó a Stephanie Baker a callar, ¿no? A encubrir, a mentir. Sin embargo, ahora nueva información haría dudar de la veracidad de estas pruebas o de la legalidad de la obtención de estas supuestas evidencias. ¿Recuerdan cuando se comenzó a hablar, a señalar que habían tráfico de influencias, que se estaba favoreciendo a la luchadora chilena y bla bla bla? Sí, se mencionó a un personaje, no, a un contralor, Cristian Simet, ¿no? Y se difundieron fotos de este personaje con Stephanie Baker. Se comenzó a hablar mucho. Hasta se decía que tenían una relación, algo que por supuesto no se puede afirmar, ¿no? Porque obviamente no hay pruebas y uno no puede afirmar las cosas sin pruebas. Bueno, cosas que tienen un proceso legal. Obviamente difundir información sí, pero de afirmar, opinar, decir no, culpable, inocente, eso no. Y este caso, ¿no?, de Cristian Simet, fue un hecho escandaloso, hasta llegó a los oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos llegó información que en el contralor de la Suprema Corte de Justicia, Simet López Suárez, tengo entendido, intercede ante algunos jueces, ante algunos miembros del Poder Judicial, para que distintos juicios salgan a favor, ya sea de él o de cierto grupo dentro del Poder Judicial. Es el caso muy puntualmente de una persona que se encuentra detenida, un luchador, Rogelio Reyes, si no me equivoco. Y ahora resulta, ojo y cuidado aquí, resulta que este periodista, ¿no?, Antonio Nieto, quien difundió las capturas, es amigo de Cristian Simet. Ay, Dios mío, o sea, cuando parece que algo está tomando rumbo, aparecen otras cosas, cosas raras, cosas turbias que nos hacen dudar nuevamente. Sí, amigos, Antonio Nieto y Cristian Simet se conocen, se han encontrado muchas veces, por lo que podríamos decir, de repente no, pero las evidencias están allí, son amigos. No, acá se les puede ver reunidos, ¿no?, con compañeros, con colegas, con amigos en común, compartiendo agradables momentos.
Sí, ambos son aficionados a la lucha libre, al coleccionismo. Tal vez de allí nació el acercamiento, la amistad. Entonces, con esto uno puede pensar mil cosas. Que estas supuestas pruebas que lanzó el periodista son falsas, o que las obtuvo de forma irregular, porque a Simet le dio la gana de sacar estas pruebas, estas evidencias de la carpeta, y entregárselas al periodista para que haga todo un terremoto en las redes sociales, cosa que no debería ocurrir, porque si hay un proceso, ¿cómo vas a sacar estas pruebas, estas evidencias de la carpeta, ¿no? Para generar todo un psicosocial, todo un movimiento, ¿no? Y que estalle en las redes sociales a favor o en contra de alguien. Y ojo, esto no significa que Bakker sea culpable o inocente. No significa que Cuatrero sea culpable o inocente. Solo que, bueno, no se ve bien, ¿no? O sea, no se ve bien que el periodista, ¿no?, que obtuvo esta información, que la difundió, ¿no?, como exclusiva, sea amigo del contralor al cual se está relacionando con Stephanie Bakker, de apoyarla, de mover influencias. Y miren, pues, ¿no? O sea, como que se va armando la cosa. O eso es lo que nos hace pensar. Como digo, no tenemos a ciencia cierta la veracidad de esto o no, pero de que son amigos y coinciden y tienen fotos juntos y todo, pues lo son. Ahora, tal vez puede ser que esta amistad sea pura coincidencia y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tal vez el periodista diga que solo coinciden en algunas reuniones de coleccionistas, no de fanáticos de la lucha, pero bueno, pues excusas, explicaciones, pueden haber miles, pueden haber millones, pero como digo, no se ve bien, no se ve bien. Ahora, y repito para que quede claro, sean amigos, sean conocidos o lo que sea, no significa que Cuatrero sea culpable, no significa que sea inocente, no significa que Bakker sea culpable y tampoco significa que Bakker sea inocente. Tampoco podemos decir, no, que tráfico de influencias. Allí están las pruebas, allí están las coincidencias. Ya si es verdad o no, bueno, pues eso lo verán las autoridades. Como dije en el video de ayer, a mí solamente me queda informar. Esta información me llegó, me llamó la atención y yo se la transmito a ustedes. A las finales yo no decido, ustedes no deciden, la justicia es la que decide. Ahora, yo no estoy culpando a este periodista por ser amigo de Simet, pero qué fea coincidencia, ¿no? Qué lamentable coincidencia que justo él publica algo, hace que todo explote, deja mal a Cuatrero, ¿no? Porque esta información, bueno, él no, la información deja mal a Cuatrero, a Forastero, a La Hiedra, y resulta que quien la difundió fue amigo de Cristian Simet, señalado como la persona que favorece a Stephanie Bakker. Pero bueno, como digo, nosotros no somos quién, ¿no?, para decir si esto es verdad o es falso, quién es culpable y quién es inocente. Solo somos meros espectadores. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, PresidentXL Lucha Libre, e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.